Hola, soy Víctor de Colfa 4 Alfa que es Mike y bueno, quería presentar el nuevo proyecto en el que estoy trabajando y bueno, estoy aquí con el pequeño, voy a ver si me da tregua para poder mostraros las funcionalidades que incorpora el AQMDDS y bueno, pues os voy comentando. Este proyecto en el cual pues ha colaborado conmigo también el amigo Jesús EA4EP, pues se trata de un UFO basado en una D9850 y bueno, pues lleva un display, un encoder para poder actuar sobre el UFO. Las funcionalidades que tiene, pues aparte de ser un UFO, nos permitiría ponerlo en modo RF, como instrumento de laboratorio, tener un generador de RF de 0 a 40 MHz, pero aparte, la funcionalidad que tiene como UFO es poder pues, configurarse como UFO de cualquier equipo. Soportaría en el modo de configuración, podemos especificar cualquier frecuencia dentro de unos márgenes. Ahora os comentaré cuáles son y poner en función del tipo de mezclador, pues suma diferencia de esa FI resultante, pues poder configurar todos esos parámetros. Es decir, que sería un DDS universal. Y bueno, en este caso, pues lo hemos integrado en el ILER 20, diseño de Jesús, de A4EP. Y bueno, pues estamos utilizando un display de 2x16 que nos permite una gran. Es una buena pantalla para implementar pues, bastantes funciones. Entonces, hemos implementado medidor de señal. También el medidor de señal sería genérico, pero como cada equipo tiene sus características, es necesario hacer una adaptación. En este caso, he hecho un circuito de señal, un circuito pequeño circuitillo de adaptación con muy pocos componentes que nos permite convertir variaciones de corriente en tensión, porque hay que tener en cuenta que el medidor del S-meter es como un voltímetro, pero que detecta variaciones muy pequeñas, en este caso de variaciones de 50 milivoltios, y que nos representan de forma lineal, ¿no? Pues los dBm recibidos en función en una escala de 0 a, 9, a más 20 dBs. Bueno, lo vamos a ver también en operación. Y bueno, el encoder es de 20 pasos el que estamos utilizando, pero conseguimos velocidades de 44 pasos por segundo en rotación. Aparte del S-meter, llevamos un voltímetro, tiene función clarificador, es decir, podemos hacer un split, podemos fijar la frecuencia de transmisión y hacer clarificación en RX. Mostramos la frecuencia en hercios, nos podemos mover en pasos desde un hercio hasta un megahercio. Los pasos de mayor velocidad, de mayor salto, mejor dicho, de un mega, por ejemplo, y el de 100 kilohercios, están asociados al modo RF. En modo operación normal, pensando siempre en una velocidad rápida de operación, pues no hay menús, no existe absolutamente un menú en operación, sino todo desde el encoder y su botón y su pulsador, vamos a poder manejar totalmente todas las funciones. Entonces, los pasos están limitados a 10 kilohercios. Con la velocidad que tenemos de rotación, nos permite movernos en la banda sin ningún problema. Bueno, como ando también, bueno, voy a ver qué tal la prueba, porque no he tirado un hilo largo aquí en la guardilla por el veluz al tejado, un cable de 3 o 4 metros, 5 metros de hilo, porque no llevo mucho tiempo en un nuevo domicilio y no tengo ahora instalaciones aquí de momento. Y bueno, para hacer una prueba y ver las funcionalidades del cacharro. Sí que, decir que sí que hay un menú de inicio en el cual se puede entrar dando alimentación al equipo y pulsando el pulsador, entramos en un menú de configuración solamente de parámetros fijos. El mensaje de bienvenida, 16 caracteres, la frecuencia de RF, la frecuencia del oscilador con el modo en el que trabaja. Esa FI resultante, suma o diferencia, y luego el ajuste del voltímetro por software. Bueno, vamos a verlo en operación a ver qué nos encontramos. El consumo es muy bajo, el consumo total no excede los 105 miliamperios.
Hemos optimizado el DDS para que funcione por debajo de los 5 voltios, estando en un consumo en torno a los 80 miliamperios. Y luego la luz del LCD, la hemos, como se ve de día perfectamente, incluso la podemos controlar, encendido o apagado de esa luz, la podemos controlar, pero le hemos dado la luminosidad suficiente para que en modo de noche se pueda ver perfectamente el LCD con un mínimo consumo, es decir, no está excediendo los 6 miliamperios. Pensando un poco en operación portable y en baterías, ¿no? Como me encuentro yo ahora. Estoy con la batería, como podéis ver, y el Hiler 20 y la antena de hilo tirada, ¿no? Pensando, no sé, en una actividad sota o... Así que el cacharro, pues con una batería de 12 amperios 7, de 12 voltios 7 amperios, pues nos aguante. Vamos a encender a ver qué tal, cómo están las bandas y para que podáis ver el funcionamiento del cacharro. Bueno, estamos aquí en 14, vamos a empezar a girar el dial a ver lo que... Estoy en paso de 10 kilohercios, creo que se ve... Vale, perfectamente. Bueno, estoy aquí en la parte de digitales. Puedo pasar de 10 hercios a 1 hercio, por ejemplo. La velocidad del DDS es asombrosa. Le estoy mandando... Al DDS le mando la sintonía, es decir, sintonía continua total, porque le estoy mandando a 100 kilobits por segundo, le estoy mandando la palabra de configuración para que se ponga en frecuencia, y los saltos entre, como digo, hay en torno a 44 pasos, pero a la velocidad que le estoy mandando que se ponga en sintonía, pues tenemos una sintonía totalmente continua. Podemos ver que si le doy mucho al encoder, le empiezo a dar, fijaos cómo me muevo en hercios. Aquí se puede ver perfectamente, ¿no? Vamos a pasar a salto de 10 hercios, que me voy. A ver, que se vea todo perfectamente. Vale. Paso de 100 hercios. Aquí se ve perfectamente. Paso de 1 kilohercio. Vamos a subir un poquito a ver si encontramos algo de fonía. Aquí estoy en zona, estoy a 30 kilómetros al norte de Madrid. Aquí no tengo prácticamente nada de ruido. Con este equipo, una maravilla, ¿eh? Voy a pasar a 100 hercios, a 10 hercios. Bueno, ahora os voy a contar otra funcionalidad para no hacerme muy extenso. Tiene otra funcionalidad que es lo que decía del TX Split. Lo que podemos hacer, por ejemplo, si estamos en operación, podemos, por ejemplo, yo sintonizo esa estación, imaginaros QSO, rueda, oye, quieto, José Ignacio, me puedo posicionar, por ejemplo, esta frecuencia, dejo pulsado durante un segundo aparece ahí una C, como podéis ver, aparece una C en pantalla. Modo clarificador. Si yo ahora podría desplazarme, clarificar a la estación, y cuando hago transmisión, cuando haga transmisión, José Ignacio, toma las llaves, cógelas, son para ti. Qué tío más malo. Coge las llaves del coche, pero no le des a los botones. Entonces puedo colocarme, puedo desplazarme, y cuando haga transmisión me lo indica y pasa la frecuencia donde activé el CLAR, la cual he enclavado. TX Split. Si quito el clarificador, paso a la frecuencia de transmisión, ¿no? La que yo tenía en recepción. Si no está el modo CLAR activo, pulso y hace transmisión, pero no mueve la frecuencia.
me pongo, por ejemplo, en, voy a ponerme en 195, modo clar, automáticamente me pasa a pasos de 10 hercios, pero podría sintonizar lo que quisiera, una variación, por ejemplo, de, voy a saltar de un hercio, me puedo poner en 2 hercios, pero cuando hago TX, quito clar y paso a la frecuencia. Puedo desplazar sin límite. La frecuencia que yo puedo configurar por configuración es de 99. Es de 99. La frecuencia que puedo configurar es de 99,99999 a 0. Es decir, que puedo incluso usarlo como VFO para un equipo de 50 MHz, siempre que la frecuencia del oscilador esté en el rango de 0 a 40 MHz, que es lo que el AD9850 nos entrega. Para la configuración. Para la configuración, pues ahora os enseño cómo se entrarían en la configuración del equipo. Vale, ya para no extenderme mucho y hacer un vídeo muy largo y atender al enano. Bueno, entraría, apagaría el equipo, pulso el pulsador y enciendo y entro. Aquí puedo cambiar el mensaje, puedo ir validando los caracteres y cambiar lo que quiera, ¿no? Tenía DDL puesto, pues voy a poner DDS, acepto la frecuencia de RF, que es la que está configurada, podría cambiarla, la frecuencia del oscilador también, más menos, aquí está el cambio, más, menos, para el modo de FI resultante, podría cambiar la frecuencia, en este caso son 724, acepto. Vale, aquí, calibración, se puede o no, calibración del voltímetro. El valor correcto para este hardware, porque está en función de la tolerancia del divisor, es 4. Y ya entro en modo operación. Pues esto es el cacharrillo. No sé qué más comentaros, ¿no? El DDS, para integrarlo, pues lleva una entrada del S-meter. En este caso, circuito adaptador para el ILER, circuito adaptador para el equipo que sea. Variación de 50 milivoltios. Hay que convertir niveles de corriente en tensión. Tiene un cable de PTT. Evidentemente, como es capaz de hacer el split, necesita un cable de PTT que se pone simplemente al PTT, a un punto donde cuando pulsemos el PTT haga masa, y entonces tenemos habilitada la función clarificador. Es decir, detectamos PTT y en función del modo de trabajo, si es con desplazamiento o sin desplazamiento, pues estaría operativo. Y nada, yo creo. Aparecen 14 MHz inicialmente porque nos guarda la frecuencia, porque hemos entrado en modo de operación, ¿no? Hemos entrado en modo configuración. Entonces siempre nos va a aparecer por defecto esa frecuencia. Pero si yo me desplazo, cada vez que haga una operación de clar o cambie un paso, voy a apagar el equipo. Ya a partir de ahora nos arrancará en esa frecuencia. ¿Ves? Ya tenemos el equipo en esa frecuencia. Nos va a recordar el paso y la frecuencia últimos utilizados. Bueno, aquí tenemos telegrafía. Vamos a cambiar el paso. Bueno, pues nada. No me extiendo. Voy a subir el vídeo y así lo podéis ver el equipo en operación. ¿Podéis ver? Aquí hay una señal fuerte. Bueno, pues nada, un saludo y espero que os haya resultado interesante el vídeo. Me voy a jugar con el pequeñajo. Hasta luego.